Who is Janssen? Simply put, we're people, more than 35,000, working hard to treat, cure, stop, and prevent some of the most devastating and complex diseases of our time. From heart disease, diabetes, and psoriasis, to Alzheimer's, HIV, and cancer. We believe that challenging something is the best way to change it. So every day, in more than 150 countries, we bring together cutting-edge science and the most creative minds in the industry to think differently about how diseases are treated and prevented. We aim not only to innovate, but also to empower people with the tools they need to make informed decisions and achieve the best possible results for their health. And we stay focused. Focused on the disease areas where we believe we can make the biggest difference. Oncology, neuroscience, immunology, infectious diseases and vaccines, cardiovascular and metabolism, and pulmonary hypertension. But we wouldn't be able to achieve our success if it weren't for our approach to collaboration. We work closely with people who share our values. From researchers to governments, healthcare professionals to patient organizations. And we work with them at every stage, from early discovery to market access and patient education. Because ultimately, solving complex problems is about taking a different approach. It's about how we work and who we work with. It's about finding the best solutions and then taking them one step further to help bring those solutions to the people who need them most, wherever they live. We are Janssen, and we collaborate with the world for the health of everyone in it. Bioequivalencias. Según la Organización Mundial de la Salud y la FDA, un medicamento es bioequivalente a otro cuando sus biodisponibilidades después de administrado a la misma concentración son semejantes. Por esta razón puede esperarse que sus efectos sean esencialmente los mismos. Los medicamentos MK poseen la misma concentración del principio activo presente en los productos innovadores. Además, mantienen la uniformidad de dosis de cada medicamento garantizando que el 100% de los productos elaborados cumplan con los parámetros y rangos establecidos. El desarrollo de medicamentos en MK es apoyado por estudios de bioequivalencia realizados por instituciones acreditadas como la Universidad de Antioquia, el CIDEIM, la Universidad de La Sabana y el CESIF. Estos estudios se llevan a cabo a través de pruebas in vivo en voluntarios sanos y el diseño de los mismos es cruzado, lo que significa que cada voluntario recibe una muestra tanto del medicamento MK como del medicamento innovador. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos de los voluntarios permiten establecer la concentración máxima, Cmax, y el área bajo la curva, AUC, por cada producto. Con esto es posible comparar sus biodisponibilidades. Para declarar la bioequivalencia entre el medicamento MK y el innovador, la Cmax y la AUC deben estar contenidas entre el rango mundialmente aceptado. Este se encuentra entre el 80% y el 125%, con un intervalo de confianza del 90%. De esta forma garantizamos que los medicamentos MK sean totalmente intercambiables por los productos innovadores. MK. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a esta sesión de nuestras jornadas académicas del segundo semestre del 2021. Hoy contamos
con un invitado muy especial, amigo de esta casa, el doctor Carlos Arteaga Payares, médico especialista en psiquiatría de la Universidad del Rosario. Fue director de la Revista Colombiana de Psiquiatría desde 1992 hasta el 2002, miembro de esta misma asociación, especialista en creación narrativa de la Universidad Central y, como lo decía, pues amigo de esta casa. Doctor Arteaga, pues es un gusto tenerlo acá con nosotros y bienvenido nuevamente a esta su casa. Buenas tardes, buenos días todavía. ¿Me oyen bien? Bueno, comienzo dando las gracias a las directivas de la clínica por esta invitación, al doctor Diego Vargas, que me ha soportado durante el último mes para hacer que esto salga lo mejor posible. A ustedes les agradezco mucho que vengan. Y a las personas que están conectadas virtualmente, un saludo especial, un abrazo, colegas, amigos, compañeros. Bueno, muy amables, repito. Este tema, que espero compartir con ustedes, tiene unos antecedentes interesantes. Quise traerlos porque muchos de ustedes son bastante jóvenes y no han conocido el derrotero de estos asuntos. Mi interés por el amor, que se inició hace unos 26 años, terminó plasmado en este libro que se publicó en el año de 1999. Mi interés por el amor erótico. Entonces, quiero hacer una trayectoria desde la perspectiva del amor erótico. El lanzamiento de este libro se realizó en esta casa, en el año 2000, es decir, que quiero contar que he sido amigo y me encanta venir a este sitio cada vez que puedo compartir con ustedes algunas de mis reflexiones. No he sido el único interesado en hablar de este tema del amor. He tenido el gusto de oír aquí en este mismo auditorio al doctor Danilo Díaz Granados y al doctor Fabio Slava Cerón, que se interesaron por este tema posteriormente ambos para hablar del amor desde una perspectiva psicoanalítica. Después tuve el placer de oír al doctor Omar Cuellar, en donde pienso que su presentación, su conferencia, podía más o menos encuadrarse en los aspectos biológicos de la relación amorosa. Tuve el gusto de compartirla conmigo y le robé algunos epígrafes que usted tenía ese día allí. Le voy a dar el crédito. Y después tuvimos el placer de oír al doctor Leonardo Palacio Sánchez de este tema desde una perspectiva neurocientífica. Me he interesado mucho por tratar de definir lo que es la psiquiatría y cuál es mi trabajo como psiquiatra. Trabajamos mucho en un comité de epistemología tratando de entender de qué se trata esto que nosotros hacemos. Yo me identifico con este carácter en mi ejercicio psiquiátrico. Creo que nuestro objeto de conocimiento es la persona, sujeto molar, sujeto de conducta molar significante, de quien puede decirse que es anormal, anómalo o trastornado mental. Cualquier intento de aproximación a esa conducta molar significante nos impone una doble conceptualización, desde lo biológico y desde lo simbólico. Ese aspecto simbólico no sería posible sin una consideración de la cultura.
Entonces, lo que quiero compartir es que yo soy un psiquiatra que me gustaría denominarme etodinámico y de perfil culturalista, en oposición a la psiquiatría biológica que me da a mí la impresión descompuso la persona, el sujeto como totalidad, en una cantidad de insumos de carácter neurocientífico, y ya no hablamos de personas, hemos ido destiniendo al ser trascendente, el sujeto de la conducta anular significante, en primeros mensajeros, segundos mensajeros, neurotransmisores, etc. Claro, esto pues espero que sea motivo de debate, estoy ahí dejando unas motivaciones interesantes para entrar en ese campo. Y desde esa perspectiva que yo he intentado hacer mi realización como profesional de la salud, he compartido, no estoy oyéndome igual. Sí, doctor. Sí, ¿me oigo bien? Sí, está bien. He compartido con ustedes en esta casa durante ya 14 años varios temas del desarrollo de mi interés, inicialmente por el amor erótico, que se fueron desplazando a tratar de escudriñar en qué consiste ese tema del erotismo. Eso, cómo es que se generó, se creó, se realizó, se expandió y cómo es una condición particular de nosotros los seres humanos. Ahí están 6 charlas previas que he tenido el inmenso placer de compartir en esta casa y que hoy voy a recoger un poco en algunas ideas para que ustedes puedan seguir la trayectoria de a dónde quiero llegar. En este proceso me voy a servir de las artes y me voy a servir particularmente de la literatura, es decir, que les voy a presentar muchos aspectos de carácter literario que me parece que traducen la cultura y la masifican en diferentes maneras a través de diferentes formas de expresión que tiene la literatura. Empiezo con esta bellísima frase de una novelista colombiana, Marvel Moreno, en esa obra que cito, y ella dice que al principio no había sido el verbo, porque antes del verbo había sido la acción, y antes de la acción, el deseo. Ese es el punto de partida. Somos sujetos de deseo. Desde nuestra más precaria consideración filogenética. En su origen, ese deseo era y sería siempre puro, anterior a la palabra, ajena a toda consideración de orden moral. Eso queda claro. La cultura lo que ha hecho es establecer una canalización de ese deseo a formas de expresión admitidas. Llámenlo como lo quieran. La teoría freudiana propone la introyección del yo, del superyo. Entonces, estamos ahí. Pero primero, fuimos y somos deseo. Entonces, voy a compartir con ustedes una serie de tesis para ir dejando sentado mi planteamiento. Erotismo y amor son representaciones mentales del deseo sexual, factibles gracias al desarrollo de una creciente capacidad simbólica, producto de una interacción continua entre genes y culturas por cientos de miles de años. El planteamiento es que somos genética, somos cultura, eso está muy bien interrelacionado. Este antropólogo es de mi agrado total, el señor Gertz, en donde dice que cada prospecto biológico que vamos alcanzando va generando una cultura que a su vez, al paso de cientos de años, transforma de alguna manera también nuestro basamiento biológico. Es decir, que es una interacción permanente. Esa interacción permanente en nosotros está mediada por el cerebro, un cerebro especial, un sistema nervioso central particular, producto de esa evolución. Es decir, somos lo que somos por esta interacción de estos dos elementos mediados por el cerebro. Y el planteamiento es que desde nuestro
nuestra transformación hacia la hominización hace más o menos unos 7 mil millones de años con el Australopithecus afarensis, iniciamos una línea de desarrollo hasta hoy, en ese larguísimo camino, en donde yo creo que en algún momento debió haber aparecido en nosotros, en nuestros antepasados, en quién sabe qué tipo de especie, el Hildebrandensis, el Erectus, no sé cuándo, la capacidad de tener representación simbólica de la sexualidad. Y eso es lo que ahorita voy a discutir con ustedes. En este orden de ideas, la sexualidad inicia un camino hacia la generación del erotismo y a la generación del amor. Yo entiendo erotismo y amor como un refinamiento, el erotismo de la sexualidad y el amor un refinamiento del erotismo, que se ha producido, como les decía, a lo largo de cientos de años. Y quiero en la tesis 2 compartir mi definición de lo que es el erotismo. Hay muchísimas. Esta es la que más me gusta. No es mía, pertenece a un filósofo moderno todavía vivo, Comte Esponville, francés, que dice: el erotismo es el arte de desear y hacer desear, hasta gozar del deseo mismo, el propio y el ajeno, para obtener una satisfacción más refinada y más duradera. Es decir, que el erotismo implica una condición interpersonal, sea el otro real o fantaseado. Pero ahí se da nuestra primera vinculación desde el deseo con otro ser humano, o con otra pieza, o con un zapato, o con un animal. Hay otro objeto en el erotismo que sigue una canalización de determinado tipo que llamamos, comillas, normal, es con otro ser humano. ¿Por qué? Porque el orgasmo está al alcance de cualquiera. Cada cual para sí mismo es suficiente. Pero ¿quién querría contentarse con eso? Es decir, que nuestro anhelo fundamental desde la perspectiva del deseo es encontrar su realización con otro ser humano. La tesis tercera, perdónenme que yo aquí no sé qué hice, no puedo devolverme. Sí puedo. Ok. La tesis tercera dice que la atracción sexual que sintieron nuestros antepasados generó tal fascinación y tal impacto que esos antepasados pensaron que los dioses estaban involucrados, que eso no era natural, que era producto de una situación sobrenatural. Y por eso esa antigüedad fusionó sexualidad, pensamiento mágico y religión, dada la condición de que esa atracción erótica generaba en el sujeto, reunía para el sujeto un ideal estético de belleza, un ideal genésico de capacidad de procrear, un ideal hedónico de placer y un ideal afectivo de saberme querido. Si ustedes piensan en lo que reúne este asunto, estamos hablando de algo que es trascendente para la vida. Entonces los invito a que si me regalan algo que reúna en su esencia todos estos componentes, me lo compartan para yo seguir adelantando en este proceso. Ateniéndome a la tesis que plantea Engels en su libro del origen de la propiedad privada, la familia, la propiedad privada y el Estado, que comparto, la historia humana, ya hablando del sapiens sapiens,
que aparece en la África subsahariana hace más o menos unos 200, 250 mil años, nuestros antepasados más directos. Estos antepasados tuvieron un altísimo periodo matriarcal. La sociedad humana empieza a ser patriarcal, según calculan, entre el año 12.000 al año 3.000 antes de Cristo. La sociedad anterior, por una serie de eventos que les voy a mostrar, hasta donde se ha podido rastrear, tenía un componente matriarcal. Robert Graves estudia, echa hacia atrás esos primeros eventos religiosos asociados a diosas. No hay dioses, o si los hay son terciarios, ínfimos. El poder, la sabiduría, el conocimiento, el amor, la muerte, es ostentada por una diosa. Y él la va a llamar la diosa blanca. Y han encontrado vestigios de esa diosa en toda Europa, desde Bretaña hasta el Cáucaso, por espacio de más o menos 28 mil años. Eso es lo que rastrea Graves. Posteriormente, ya entrando en el periodo de civilización, porque aparece la escritura cuneiforme, babilónica, mesopotámica, y ya tenemos datos más fehacientes. Hay dos diosas que son importantísimas, casi son simultáneas, Inanna e Ishtar. Y miren ustedes, Inanna e Ishtar son las diosas de la fertilidad, del amor, de la guerra. Y Ishtar llega a ser ella misma la cortesana de los dioses, porque entre los mesopotámicos, en Babilonia especialmente, se practicaba la prostitución, tenía un carácter ritual y sagrado. Y llegamos ya a la Grecia heroica y clásica, y aparece estas funciones que desempeñaban estas diosas anteriores, van a ser definidas en la especialización del Olimpo en seis dioses diferentes, cinco mujeres y un hombre, un varón. Pero para lo que nos interesa hoy, la diosa más importante es Afrodita. Afrodita es la encarnación de la belleza, del deseo femenino que excita a hombres y dioses, símbolo de la fecundidad y la sensualidad que alegra la vida. Era una diosa que tenía culto y templos en toda la Magna Grecia, adorada sin par. Hay muchas historias, y ustedes pues conocen infinidad de historias de Afrodita. Estos representantes que creo yo que muestran que nuestros antepasados del Paleolítico Superior estaban interesados en esta fusión que les hablaba, me baso en un hallazgo de este magistrado francés, Edouard Pieté, quien descubrió en los Pirineos franceses, le gustaba la arqueología como hobby, la primera figura de una dama que después él mismo va a proponer que llamemos las Venus. Entonces les voy a hablar de eso, de las Venus, el nombre romano de Afrodita, que se fueron encontrando desde los Pirineos franceses hasta orillas del lago Baikal en estos 130 años, en esta extensión de miles de kilómetros del lago Baikal en Siberia. Se han ido encontrando cientos de estas figuras que han adoptado el nombre del sitio en donde se han conseguido. Pero ustedes conocen muchísimas, pero hay una inmensa cantidad. A mí me llaman la atención esta italiana de Grimaldi, esta francesa Lausel, esta austriaca, esta checa, esta rusa, esta turca y esta siberiana. Todas son figuras que tienen la característica de representar lo que a mi juicio era el ideal del escultor,
de lo que era la imagen femenina. Y para él, estas representaciones que tenían el carácter para mí de un amuleto que podían cargarse en la palma de la mano, objetos muy pequeños para ser llevados consigo. Y miren la figura. Estas Venus, yo creo que les parecían inmensamente bellas a sus, a las personas de la época. Y me estoy refiriendo entre el año 20.000 y el año 24.000 antes de Cristo. Estas Venus han sido datadas con carbono 14. Estos artesanos tuvieron la posibilidad de expresar las figuras que para ellos eran significativamente interesantes. La tesis cuarta, que es fundamental en esta charla para el propósito de mi conversación de hoy, se la debo a Michel Foucault. Foucault dice que la subjetividad es el resultado de un conjunto de prácticas y procesos sociales, y que si algo define el vínculo erótico y amoroso es precisamente su dimensión intersubjetiva. La supervivencia de un ideal erótico y amoroso muestra su capacidad de adaptación a diferentes contextos históricos, sociales y culturales, incorporando y prescindiendo rasgos y determinaciones de lo real. Entonces, la tesis es que la cultura va creando unos ideales eróticos y amorosos al paso del tiempo. Nuestros deseos y sentimientos, dice Foucault, lejos de ser ajenos a la configuración cultural, la expresan con gran fidelidad. Por más que creamos vivirlos de manera espontánea y natural, sin ningún tipo de condicionamientos. Es decir, la cultura está inmersa en nosotros en todos los tipos de expresión de nuestra vida cotidiana. Las culturas orientales tendrán sus representantes y ideales eróticos. Después pasamos a Mesopotamia, les hablaba de las diosas, Egipto, por supuesto, ya estamos en Occidente. Los nórdicos, los rusos tienen sus propias expresiones. El Islam, que tanto penetró a España durante 7 siglos, nos dejó una impronta enorme. Después, nuestras culturas precolombinas sabemos que tenían diferentes aspectos, sobre todo la cultura mochica en el Perú, que goza de una infinidad de representaciones eróticas. Obviamente, la África subsahariana y su impacto en América, y ahora que nosotros somos colonia cultural del Imperio norteamericano y representamos, y digamos, sus ideales eróticos se nos han venido imponiendo en gran parte de Occidente. Voy a pasar ahora a hablar de algo que me interesa mucho, que es el self, la estructura del yo, la persona configurada como self. Dice Carlos Castilla del Pino que el self está estructurado con varios aspectos: uno intelectual, uno físico, uno actitudinal y uno erótico sexual. Esos cuatro aspectos están interrelacionados entre sí y van a crear lo que se llama la cohesión del self, la cohesión de nuestra estructura básica. Este libro es interesante en ese aspecto, de una persona muy importante en esta casa, el doctor Mario González. Entonces, ahí ya me aparto de las corrientes orientales totalmente, que hablan de la dilución del yo. El yo no existe. No, para mí el yo sí existe. Y lo que me interesa a la psiquiatría es ese yo como globalidad, ese yo como sujeto, como persona, como representante de la conducta modular significante. Porque cuando ese yo se diluye, para nosotros, nosotros lo punteamos como trastornado, anómalo o enfermo. Entonces, ahí estamos. Ese yo está compuesto de estos cuatro aspectos y cada
aspecto, el intelectual tiene elementos propios, que le son propios. La solución de problemas, la creatividad del conocimiento. Ahora hablan de 11 inteligencias. En el actitudinal están los polos empático y ético. Antipático, simpático. Y cada uno es, puede ser objeto de un estudio profundísimo, honesto, deshonesto. El físico tiene el carácter de la fuerza, el sujeto como, como totalidad, el polo de la salud, enfermo, sano, y la belleza, atractivo, feo. La tesis quinta dice que, esta es de usted, doctor Cuellar, la modifiqué un poco de su presentación. No tengo la cita de sus epígrafes, no estaban referenciados. ¿Quién fue el que dijo esto? Entonces, no le puedo poner autoría, pero si usted me la regala luego, muy agradecido. Creo que esa es de Cuadernos de Lactos, Las Amistades Peligrosas. Ok, entonces tomo nota ahorita, mi doctor. Decía el doctor, la cambié un poquitico, pero el sentido es prácticamente idéntico. El deseo erótico acecha bajo la superficie de casi cualquier encuentro humano. Y sí, señor, es que la atracción que se dirige hacia el área del self erótico sexual puede surgir desde lo físico, en especial con la belleza, desde lo actitudinal, en especial con la empatía, y desde el intelectual, en especial con la creatividad. Entonces, cualquier dimensión del self puede ser el área de inicio que se va a desplazar hacia la parte erótico-sexual. Y ese self erótico-sexual, para mí, Castilla del Pino no toca estos aspectos, para mí tiene varios puntos muy interesantes. Ah, me devuelvo porque me salté un aspecto. Este escritor, este investigador, David Constant, habla estudiando la belleza griega, encontró que los griegos definían la belleza con dos términos diferentes. Un término para hablar de la belleza desde el punto de vista estético y otro término para hablar desde la belleza erotizada, que es distinta. Cuando yo digo esa vieja cómo está de buena, no me estoy refiriendo exactamente a cómo está de linda o cómo cumple con los cánones de belleza. Hay muchos aspectos chuscos, etc. Y él, estudiando la traducción de la palabra kairos a otras lenguas, encontró que el que más se acercaba era este concepto, el de la guapura. Guapa o guapa, del español, no encontramos entre nosotros, sería chuspo, chusca, bueno, trozuda, trozudo, que no, son términos con los que no nos referimos a animales. Uno no dice ese perro, ¿cómo está de trozudo? No, aquí tiene una connotación específicamente erótica, estética, una mirada desde el erotismo. Me voy a referir al concepto de guapura más adelante, porque es un término muy interesante. Lo que no sabía es que ya los griegos habían hecho en el siglo VII y VIII antes de Cristo la distinción lingüística entre ambas formas de expresión de atracción. Un elemento que constituye el self erótico y sexual es la capacidad de conquista, el número de conquistas. Nosotros hacemos gala de eso. Nos preguntamos, ¿usted con cuántas viejas ha tenido sexo? ¿De cuántos tipos la ha metido a la... ¿Usted cuántas viejas? Pero, hablando con mi amigo Sergio Salcedo en alguna ocasión, tal vez un poco alicorados, está aquí presente, vino a acompañarme, me hacía notar que no solamente el número de conquistas, sino la belleza empática, la guapura de los objetos que yo soy capaz de conquistar, porque a las mujeres y a los hombres, a las mujeres les interesan los hombres que han tenido parejas atractivas.
Parece que cuando uno lo que se levanta son personas muy feas, no se hace objeto de deseo. Y creo que a las mujeres, digo creo, porque voy a más adelante a mostrar que mi conocimiento de las damas pensé que era mayor, pero debo reconocer que es mucho menor. No sé si tengan este mismo arquetipo. Entonces, no solamente el número de conquistas, sino la guapura de esas conquistas. El vigor como representación de la cantidad de erotosexualidad y afecto que puedo brindar. Hay unas anécdotas con Afrodita lindísimas en ese sentido. La respuesta en el carácter de orgasmo, no orgasmo, placer, no placer. Y la capacidad de procreación. Un falo que procrea es mejor que un falo que no procrea. Lo dejo ahí, si no estamos de acuerdo, para eso vamos a conversar. Un útero que procrea es mejor que un útero que no procrea. Yo hablando de las dimensiones ideales que los sujetos tenemos como respuesta en nuestra mente. Y ahora me voy a pasar a Occidente. Yo no he estudiado Oriente, me ha interesado Occidente. Para mí Occidente nació en Grecia, en la Magna Grecia. Entonces nos preguntábamos quiénes fueron los ideales eróticos de estos griegos, y siguiendo a Homero en la Ilíada, creo que la representación masculina de ese ideal era Aquiles, y la representación femenina de ese ideal era Helena de Troya. Estos ideales se mantuvieron más o menos hasta que llegaron los romanos, y en el Imperio Romano estos ideales se modificaron unos años después, digamos desde Helena de Troya, en la Guerra de Troya, que se supone históricamente está datada hacia el año 1050, 1100 antes de Cristo, a estos personajes. Entonces, esto se los debo a una obra que está de moda hoy, El infinito en un junco, Irene Vallejo, que eso ha roto todos los récords de ventas en librerías, se los recomiendo, es un texto absolutamente precioso. Ella decía, me hacía caer en cuenta que el ideal romano de femenino tal vez fue Cleopatra. Y uno de sus grandes amores, Julio César, el más poderoso, el más brillante, pero también el más hermoso, Marco Antonio. Es decir, esta es una mujer que logra atraer a los dos insignes representantes más importantes de la Roma preimperial, más o menos entre el año 50 y el año 20 antes de Cristo. Acuérdense que Julio César murió asesinado en el año 44, pero ya había convivido con Cleopatra, se había dejado a su mujer, había tenido un hijo, y después llegó Marco Antonio a la muerte de Julio César. Y llegamos al cristianismo. El cristianismo es la religión monogámica de mayor expansión en el mundo, en todas las formas de cristianismo. Y esa religión cristiana desempolvó un concepto romano que era una condición, motivo de declarar al sujeto interdicto, la luxuria con X. Le dio una connotación nueva. Luxuria era el exceso de lujo. Alguien que vivía con un fasto enorme. Y era motivo de interdicción porque si se iba a gastar la plática de la familia, pues era mejor por sacarlo de ahí, porque si no los herederos, esposa, hijos, etcétera, iban a quedar en la ruina. Cambia el concepto y lo pasa a un pecado capital que tiene que ver con la voluptuosidad y el exceso de disgusto y satisfacción por el tema erótico sexual. Así es como lo conocemos todos. Y opone la virtus a ese pecado capital que es la castidad. Entonces, el representante ya no es erótico, es casto y es Jesús de Nazaret.
Y la representante ya tampoco es casta, ya tampoco es erótica y sexualmente manifiesta, sino que es casta y es su mamá, la Virgen María. Este ideal erótico transforma completamente la noción, pero obviamente no se podía mantener, es decir, a mi juicio, y hablaba de eso en este auditorio, pues el hombre, el ser humano, no puede renunciar a su erotismo y su sexualidad. Y llegamos a España, llegamos a la España de 1500. Esta España de 1500 exporta, va a exportar al mundo dos representantes masculinos, símbolos de ideales eróticos. Uno, el primero, el de la izquierda aquí, es Don Juan Tenorio, y el otro es Giacomo Casanova. Me sorprendió cuando hablamos aquí de Juan Tenorio, que muchas personas no sabían que Don Juan no es un personaje que haya vivido, es un personaje de ficción, creado por un monje mercedario, Tirso de Molina, en 1625. Giacomo Casanova sí es un personaje de la vida real. Y aquí vuelvo a tocar al doctor Cuéllar. Decía él en una de su presentación que los grandes seductores no ofrecen los apacibles placeres que la sociedad aprueba. Tocan los deseos reprimidos muy profundos que claman por ser liberados. ¿Por qué no seducen tanto los seductores y las seductoras? Perdónenme, pleonazo. Entonces, el doctor Cuéllar creo que intentó contestar aquí que algo nos hace llegar hasta el trasfondo máximo de nosotros y allá nos remueven algo. Este es Don Juan. Don Juan, como les decía, un personaje de ficción creado por un monje. La primera obra de teatro se representó en Madrid en el año de 1625. Estudiando a Don Juan encontré este erudito Justo Fernández López con este tema que él llamó la evolución de Don Juan, en que nos presenta 168 obras que se han escrito, que él encontró, que se han escrito en Occidente alrededor de este personaje, entre novela, cuento, teatro, poesía, ensayo y música. Yo le agregué otro par que encontré después, pero no solamente un par. Estaba revisando a comienzos de esta semana el trabajo de Justo Fernández y no encontré que lo haya actualizado. Es decir, que esto es del 2008. En los últimos 13 años él no ha agregado más personajes. Es tan importante Don Juan, pónganme cuidado por favor, que 5 mujeres trabajaron este personaje, entre ellas 2 alemanas, una española, una belga, y la otra señora es inglesa, es decir, que el tema ha trascendido ambos sexos, y no solamente mujeres, lo han trabajado 5 premios Nobel de literatura, han introducido el tema de Don Juan en su obra. Un español, un irlandés, un polaco, un caribeño y un portugués. Todo esto para mostrar que el personaje como imagen de nuestro repertorio fantasioso en el erotismo, cuando se trata de erotismo, ha sido absolutamente cautivante. Yo me di en la tarea de ponerme a buscar un representante por siglo del 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces tuve que irlo sirviendo. Primero escogí a los españoles porque su padre putativo era español y reduje a 83. En el segundo escogí dramaturgos y pude reducir a 47. En el tercero miré la disponibilidad de sus obras y el problema para mí era el siglo XX. Entonces me dejé llevar por los títulos y los autores. Para bienestar mío no había disponibles sino 6 obras que pudiera acercarme y mirarlas. Y finalmente terminé escogiendo uno por siglo.
obviamente del siglo XVII, a su creador, Tirso de Molina. Ahorita se los muestro. Del XVIII solamente había uno, Antonio de Zamora. Del XIX, el más famoso de todos los Don Juanes, que es el de José Zorrilla y Morado, que se llama Don Juan Tenorio. Del XX, un autor español exilado en Chile que me encantó, ya se los presento. No le, esa vez que hablé aquí de Don Juan, les traje su obra, cómo había evolucionado los personajes, de qué se trataban. Hoy estamos en otro, mucho más corto. Y el quinto, que ya saben, otro español. Estos cinco representantes nos presentan a un seductor, ingenioso, libertino y fanfarrón que se exportó por España a lo largo y ancho de todo Occidente y que cinco siglos después, como les voy a mostrar, sigue siendo objeto de habladurías. Tirso de Molina nos presenta un truhán aristócrata, cívico y embaucador con privilegios de clase. Antonio de Zamora nos presenta un disoluto pendenciero, soberbio e infame, educado y cultivado. José Zorrilla nos presenta un mujeriego irredimible y engreído, salvado por el amor de una mujer. José Morales Malva nos presenta un converso seductor con poder que reclama su honor y probidad. Y Jesús Campos García nos presenta un timorato, medroso y conservador que sufre por el desamor de Inés. El personaje se transforma. Tirso representa la moral cristiana y el número de conquistas del Juan de Tirso, o de embaucamientos, porque no las conquistaba, sino las embaucaba, fue 4 mujeres. El representante de Zamora es un representante de la Ilustración, educado, que en la obra no nos dice cuántas mujeres fueron, pero sí atentaba contra la honra de cualquiera. Este es el más popular de todos los Juanes, Juan Tenorio, de José Zorrilla. José Zorrilla hace una apuesta con Don Luis, el Don Juan de José Zorrilla hace una apuesta con Don Luis de Ulloa para ver en 5 años cuál de los dos ha tenido más accesos carnales con mujeres y cuál ha matado a más rivales. Y a los 5 años se encuentra para contarse, confesarse qué ha pasado. El Don Juan de José Zorrilla, 72 mujeres hasta ese momento, más otras 2 que embauca y trama a lo largo de la obra, más 32 muertos. Mientras que Don Luis de Ulloa son 56 damas y 23 combates, es decir, que Don Juan se declara ganador, pero al final va a ser redimido por el honor, el amor de Inés. Por eso es el representante del romanticismo popular español, este Don Juan. El de la modernidad, de Morales, es un hombre que no es cristiano, sino se ha convertido al islamismo. No son sino 3 mujeres en la obra, parece que había otras más, pero lo más característico, lo más interesante de estas 3 es que eran hermanas. Se levantó a las 3 hermanas, a todas las llevó a la cama. Y creo yo, me he preguntado si estaba haciéndole un tributo a Federico García con su casa, su obra de teatro de Bernarda Alba, en donde pasa algo similar. Y el personaje de equidad de género, lo pongo ya en la época de equidad de género, fue escrita en el 2005, aquí traen las referencias por si quieren profundizar en los datos. Hay solamente una mujer, porque este Juan es medroso, timorato, es asustadizo. Él adora y quiere que Inés lo quiera. La que es terrible en la obra es ella. Muy bien. Voy para el segundo personaje, este no lo conocían en la casa, es absolutamente fascinante, el señor Giacomo Casanova, un personaje de la vida real que nació en Venecia en 1725, seductor convertido en mito, que era dedicado al juego y al esoterismo, vencedor de toda resistencia femenina, odisea de la carne y del ardor femenino, que en el ánimo de acercarse a los nobles
compró en Londres un título nobiliario que mantuvo hasta la muerte el chevalier designado. Este era un hombre bastante atractivo, de frente amplia, nariz grande, hombros anchos, manos musculosas, labios carnosos, dientes blancos, ojos claros y una magnífica nuez de Adán, garantía de virilidad y promesa de dicha. ¿Saben a qué me refiero, por supuesto? Vestía elegantemente, con muchos encajes y vistosas joyas, finos modales, vanidoso, inteligente, de trato agradable y simpático. Para mí, este es el trasfondo. El hombre poseía una rara mixtura de intuición y erudición para entender y penetrar la esquiva alma femenina. Era bastante interesante. Hablaba y escribía con erudición 6 idiomas. Era versátil, actor profesional, violinista y maestro de esgrima de la corte alemana. Era un intelectual, despuntaba en matemáticas, filosofía, hacía las veces de médico, boticario, historiador, literato, astrólogo y alquimista. Creó la Lotería Nacional Francesa para Luis XV. Era espía de varios gobiernos y agente financiero de los grandes ricos de la época de Europa. Era un aventurero, un viajero incansable. Pero a mí lo más interesante, libertino, aventurero y mujeriego. Esto que traigo en color azul claro está citado textualmente de su libro, porque todo esto lo conocemos por una obra que escribió, a la cual me voy a referir más adelante. Miren ustedes lo lindo que dice. He sido víctima de mis sentidos. Me he complacido en descarriarme. He vivido en el error. Espero que lejos de encontrar en mi historia, la impronta de una desvergonzada jactancia, halléis una confesión, locuras de las cuales me río, y si sois indulgentes, reiréis conmigo. 43 obras entre novelas, libelos, poesías y epistolarios, algunas con más de 15 dicciones y varias traducciones a diferentes idiomas. Es decir, que no estamos hablando aquí de un papanatas ni de un pelele. No obstante eso, su obra más famosa es Historia de mi vida, contada, publicada por primera vez en francés en 1826. La historia del libro es casi tan apasionante como la biografía de su creador. Es una obra extensísima. Yo la he visto en una biblioteca únicamente. No sé si se consiga. La obra que yo tengo es muchísimo más corta, publicada por Círculo de Lectores. Y los eruditos dicen que esta obra es una apología al yo, donde el suceso se confunde con la vida. Por eso les traigo aparte de esa historia de mi vida. Este hombre se movió entre cortes y salones en una época importantísima en nuestra historia occidental. Se codeó con Voltaire, con Catalina II de Rusia, a quien conoció personalmente, con Juan Jacobo Rousseau, y fue uno de los predilectos de Madame de Pompadour, la predilecta de Luis XV. El trono detrás del trono, decía que era ella, su amante oficial durante casi 10 años, y una mujer que fue una mecenas de los intelectuales y de los artistas de la Francia de la época. Ella hizo muchísimo por el desarrollo de estas actividades. Que sus conquistas hayan sido 116 o 125, entre ellas 31 vírgenes, es meritorio. Un número digno de reconocimiento y de envidia, creo que para la mayoría. Pero lo que resulta encomiable, si hemos de creer allá como Casanova, es haber hecho feliz a la mayoría, aun sabiendo que ninguna podía retenerlo. A todas dio una explicación de su partida y una despedida llena de gozo. Se llamara Tonina, Melula, Croca, Marina, Sara, Reguefunda, Blasín, Zaire, Valville, Cortichele o Victoria, se interesó, como dice él, por prodigarles los mimos de un jardinero de vocación.
Y dice eso: siempre he tenido la debilidad de hallar las 4/5 partes de mi propio placer en dar gusto a una criatura encantadora. Y yo agrego, actitud a la cual creo se debe gran parte de su éxito con las damas. Ya no meros objetos de deseo, sino sujetos de placer a la hora del derroche pasional. Es decir, fue capaz de identificar, de sacar a la mujer como objeto de placer para el hombre y convertirla en objeto o en sujeto de placer para sí misma, que creo que en la implicación del Eros es un punto clave. Teniendo 60 años, ya estando fuera de los medios habituales de las cortes, el señor Casanova aceptó la invitación de este Wartenberg para ser su bibliotecario en un castillo en Bohemia, en el Dux. Y para escapar del hastío, el Macuntar va a empezar a escribir sus recuerdos. Y dice lo siguiente: si me equivocara en mi esperanza de complacer al lector, confieso que lo sentiría, pero no tanto como para arrepentirme de haber escrito, porque nada me quitará lo que me he divertido. Tedio cruel, solo por olvido no te han hecho los autores de las penas del infierno figurar entre ellas. Parece que comenzó a escribir sus memorias a los 65 años. Su relato termina abruptamente en el año de 1774, cuando él tenía 49 años. Parece que él se salió de su vida aventurera y mujeril para hacer otras cosas en algún momento de su existencia, antesitos de cumplir los 50 años. Miren lo que dice en su obra: sin voluptuosidad no hay felicidad ni sabiduría. Cuando no se hace gala de virilidad, no se es motivo de envidia, sino de compasión. Eso es un elemento que prima en nuestra cultura, en nuestro ideario. Un pájaro sin alas, un amante sin alegría, un jugador sin medios, un cuerpo triste sin vigor ni lozanía. Esto es lo que nos trae España como ideales eróticos, estas personas, tanto que sus nombres y su apellido son sinónimo de conquistador y mujeriego. Ese tipo es un Don Juan, ese tipo es un Casanova, para exaltar. Por eso los elegí. Los pormenores de lo que Casanova no escribió lo sabemos por sus adeptos, los casanovistas. Los casanovistas son un club internacional selecto que ha rastreado hasta el último recoveco de su existencia. Es decir, que el hombre ha sido objeto de estudios. Ellos nos han descrito sus últimos días befado por sirvientes, que vestía, se maquillaba y actuaba como un galán, sin dientes y medio chiflado, todavía capaz de seducir epistolarmente a algunas damas jóvenes. Parece que las mujeres jóvenes lo fascinaban, lo encantaban, que le enviaban regalos y mensajes de afecto. Es decir, todavía amorosamente conseguía tener mujeres cercanas a él. Retocaba sus memorias en 1978, cuando el Dogo de Venecia le otorgó un segundo perdón para regresar a su ciudad natal. Casanova estuvo preso en Los Pombos, en Venecia, por diferentes cosas que hacía tremendas. Se logró volar, la única persona que yo conozco que se haya volado en Los Pombos. No pudo acceder a ese perdón porque falleció a las poquitas semanas. Fue enterrado de cualquier manera, sin una lápida, sin que se sospechara el valor de lo que había escrito, y sus restos, que los han buscado inmensamente, nunca han sido hallados. Dice de él Stefan Zweig, que lo biografió
en una obra que Zweig llamó tres poetas de su vida, es decir, escritores que hicieron de su vida un poema. Son Stendhal, Tolstoy y Casanova. Dice Zweig en su biografía de Casanova: es probable que ningún otro hombre en la historia haya dejado un testimonio tan sincero de su existencia, ni haya tenido una vida tan rica, amena y literaria junto a los más destacados personajes de su tiempo, sin temor de revelar situaciones, inclinaciones, tramas y sobre todo confesiones que eran inconvenientes para la época. Y esto es lo que dice Casanova de esta situación. El lector verá que no habiéndome interesado nunca hacia un punto fijo, el único sistema que he tenido fue el de dejarme llevar por el viento que soplaba. Mis éxitos y mis fracasos, lo bueno y lo malo, enseñará a los pensadores a seguir los caminos opuestos o les revelarán el gran arte de mantenerse alejados del peligro. Y esta la retení porque es una frase monumental. No se trata más que de tener valor, porque la fuerza sin confianza de poco sirve. Ahí termino con el señor Casanova. Claro, tenía que buscar el ámbito femenino, tenía que procurar encontrar unas mujeres para equiparar estos dos personajes que había venido trabajando. Pedí ayuda a los amigos, a la gente cercana, amigas y demás. Y finalmente, incluyendo algunas lecturas femeninas, me decidí por estas 18 mujeres. Estas 18 mujeres son desde el año 3000 antes de Cristo hasta nuestros días. Seleccionar 18 mujeres en 50 siglos, pues no es nada fácil. No espero haber terminado su criterio de selección ahí en que fui. Estudiando, profundizando un poco para esta charla de hoy, me di cuenta que había cogido un camino equivocado con ellas. Porque yo estas damas que les traje aquí, las busqué porque por alguna condición quería explorar su sentido erótico y su realización sexual. Son mujeres que tuvieron muchas parejas, muchos amigos, muchos hombres, una vida sexual amplia y variada. Entonces, yo no estaba pensando en ideales eróticos. Es decir, esta charla de hoy, esta invitación, me hace que tenga que replantear estas 18 damas, o algunas de estas 18 damas, con un propósito diferente que creo mucho más interesante. De esas 18 damas, hoy les hablé de una diosa, Afrodita, que es maravillosa, de Helena de Troya, que es una mujer interesantísima por lo que representó, y de Cleopatra. Y ahora quiero poner en situación una dama de la que ya hablé aquí, doña Valeria Mesala Barbato. Pasó a la historia por el nombre de Mesalina, muy conocida, con su derroche pasional. En ese momento me interesé en presentar tímidamente alguna aproximación a la sexualidad femenina y revisamos aquí el concepto de ninfomanía, si era que existía, para encontrar que no está representado en ninguno de los manuales de la psiquiatría al uso, no es un concepto que tenga validación en la psiquiatría actual, es un concepto que tiene más un carácter popular y que ha dado lugar a muchísimas representaciones. Pero lo más interesante es que lo pusimos a un concepto que ha ido ganando adeptos. Sé que a muchas mujeres no les gusta el término por su referencia masculina, pero no encontré ninguno mejor, ni han encontrado uno mejor.
que es el donjuanismo femenino. Mujeres actuales de equidad de género de esta época que tienen una respuesta sexual satisfactoria, que tienen muchos amigos, muchos amantes, que no tienen sentimientos de culpa, que tienen vínculos estables más o menos duraderos, que su valoración global, la estoy comparando con la ninfomanía, es aceptable y sus conductas de riesgo son bajas. Más o menos, calcula a alguien, pero esto pues es de revista Ola, que una mujer de 30 años hoy, en la cultura latinoamericana, ha tenido entre 16 y 21 caballeros promedio. Entonces, estamos hablando de algo que es absolutamente nuevo. Entonces, cualquier idea para ayudarme a establecer esos ideales eróticos se las agradezco. ¿Cuáles son las cualidades de los sujetos o sujetas que nos llaman la atención? Son muchas, tengo estas, cada cual tendrá su propio inventario. El primer Don Juan nos muestra un sujeto con privilegios, inteligente, arrojado y desafiante. El segundo nos muestra un sujeto con mundo, mundano, presumido e irreverente, el de Zamora. El tercero nos muestra un sujeto valiente que entra ya en la trama del romanticismo, con una sensibilidad, la coloco en ese espacio porque la sensibilidad toca tanto el aspecto físico como el actitudinal. Bello, ¿en dónde iba? Perdóneme que me perdí. Guapo, el último Don Juan, el penúltimo, es un hombre probo con un gran sentido del humor. Culto, y el último Don Juan es un hombre diezmado, tímido, pero extremadamente gentil. De tal manera que creo que de estos adjetivos cada uno tendría su propio ideal erótico. Tendría que construir las características de aquel que produjera esa sensibilidad y ese entusiasmo, ese carácter de atracción. Entonces deseo proponer la tesis 7, si se lee bien, en donde dice que el deseo erótico exclusivo, haciendo una reinterpretación a la tesis 5, el deseo erótico exclusivo de nuestra especie y expresión de nuestra más profunda humanidad, acecha bajo la superficie de casi cualquier encuentro humano, en tanto y cuanto agrade los ideales impuestos por la cultura. No somos ajenos a ellos, ni cualquier persona nos despierta la atracción que suscite ese entusiasmo para ser tocado por los dioses. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor, pues, con mucho gusto. Por favor, a pasar a la sesión de preguntas. Gracias. Bueno, entonces, doctor Arteaga, muchísimas gracias. Invitamos a la sesión de preguntas y al doctor Juan Pablo Ortiz, médico especialista en psiquiatría de esta casa y docente de la especialización en psiquiatría también de esta casa. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Estamos a 2 metros. Bueno, doctor, pues muchas gracias por su conferencia. He tenido la oportunidad de asistir
a varios, no a todas, ¿sí? Creo que sangraba más toda la mano. Entonces, al deber de ver el resto de conferencias, no sabía que tenía bastantes. He asistido como algunas, dos, tres. Y bueno, pues quedo con algunos comentarios y preguntas. Hace no mucho estaba revisando un texto de Charles Peirce Snow, Las dos culturas, sobre todo lo que usted hacía referencia con el hecho de como esta división entre la biología y la cultura, ¿sí? Que más daño hace a cada disciplina que hacerle un favor, ¿no? Y es como lo cultural y lo científico, si podemos llamar entre comillas, cada vez ha estado más distanciado, sobre todo en los últimos siglos, ¿no? De cómo esa distancia pues ha hecho que lo cultural se vea por un lado y lo científico se vea por otro, y que nos trae una cantidad de confusiones, sobre todo en psiquiatría, cuando por ejemplo valoramos el tema del erotismo, ¿no? Porque se tiende como a patologizar, ¿no? Creo yo, cuando hablamos, por ejemplo, de la adicción al sexo, a la sexualidad, o en los trastornos de personalidad, cuando hablamos, por ejemplo, de que ciertos trastornos de personalidad hay una tendencia también a la hipersexualidad, ¿no? Un trastorno limítrofe. Entonces, creo que eso es producto como de esa división. Pero bueno, quería como arrancar con una pregunta antes de darle pues, el espacio también al auditorio. Y es en esa diapositiva donde se habla del deseo como sin valoración moral, entendí, ¿no? Como la manifestación pura antes de la acción, antes del verbo, ¿sí? Y la pregunta está en el contexto de si el deseo se podría diferenciar de la demanda, ¿sí? De la demanda como algo biológico, es decir, como la necesidad que tengo de tener algo, ¿no? En los animales, por ejemplo, sería fácil hablar de demanda sexual, de demanda de un apetito de comida, ¿no? ¿Sí? En cambio, los seres humanos hablaríamos de deseo en el sentido que esa demanda ya no es una demanda única, sino que el deseo haría que uno escogiera, entre varias opciones, pero yo veía cierta valoración como moral cuando uno habla de deseo. Entonces, sí me gustaría como que me explicara como a qué hace referencia que en el deseo puro no hay una como manifestación como moral. Bueno, muchas gracias. Sí, no sé si la respuesta sea buena o me perdona por la simpleza. Somos sujetos de deseo. Allá, nuestra biología y nuestra condición, digamos, como humanos, no crecemos, y estoy de acuerdo con usted, muchas gracias. Nosotros crecemos inmersos en la cultura, ¿no? Deshacernos de la cultura es una tontería y una, puedo decirlo fuertemente, una estupidez, en el sentido de que no existe ningún ser humano que no crezca en un contexto cultural. La cultura nos corresponde desde el mismo momento de la concepción. Lo que quería decir con esa frase, mi doctor, es que venimos, nuestro chip viene para ser sujetos de deseo de muchas cosas que se encuentran en nuestro entorno. Y que eso pues, aparece antes de que aprendamos a movernos, aprendamos a hablar, o que venga toda una categorización moral que viene de la cultura para encauzar precisamente ese deseo. La cultura está hecha para llevar nuestros deseos por unos caminos que nos permitan una convivencia armónica. Ese era como el punto. El deseo es lo primero.
Muchas gracias, doctor. Pues yo creo que podemos darle como paso al auditorio, me imagino que tienen como comentarios, preguntas. No sé quién quiere, quién se anima a preguntar o comentar. Doctor Omar Pérez. Muchas gracias. Doctor Arteaga, usted siempre nos tiene acostumbrados a lo largo de muchos años en esta casa a deleitarnos con sus presentaciones, y en esta ocasión digamos que no ha sido la excepción. Me gusta muchísimo ese, digamos, como esa organización global que usted le da precisamente en su presentación a el contexto cultural en el erotismo de los seres humanos. Y eso me hace pensar un poco, el otro día hablaba con los residentes y les decía que en mi cabeza estoy organizando, preparando una charla, y seguramente lo estaré invitando cuando me permitan aquí presentarlo. Que la voy a denominar tiempos victorianos versus tiempos clitorianos. Y de hecho tiene que ver un poco con esa influencia de la cultura en el erotismo femenino, pues con todo un contexto que va a ir detrás relacionado precisamente con esas, digamos, como migraciones de la percepción de la sexualidad femenina a través de los cambios culturales. Entonces quería preguntarle si usted podría ampliar un poquito sobre el tema del impacto cultural en la actualidad con esto que usted menciona al final del donjuanismo femenino. Muchas gracias. Bueno, primero tengo que salir del impacto del título tan interesante. Va a mover usted una magnífica audiencia. Espero que me invite de verdad y será un placer para mí venir a acompañar. Es difícil para mí porque yo pertenezco a una generación machista. Yo nací en una cultura machista, fui educado por una mamá machista, crecí en un colegio machista, estudié en una universidad machista. Entonces, me disculpan, porque pues reconozco y he tratado de cambiar, estoy ahí en mi proceso, no es tan fácil, y uno viejo más difícil. Yo aplaudo todas las reivindicaciones femeninas, la inmensa mayoría. No estoy en contra de ellas, ni me soy un opositor. Pido disculpas porque mi iconografía es heterosexual en la mayoría, aunque por sugerencia de mi esposa la primera imagen, que es un detalle de los amantes de Magritte, no se distingue si son dos hombres, dos mujeres, hombre y mujer. Pero la mayoría de la iconografía artística son parejas heterosexuales. Entonces, nosotros asistimos a una infinidad de cambios a una velocidad inmensa. Todos los movimientos de tolerancia y de equidad que yo observo en nuestra sociedad actual son factibles gracias al primer movimiento de tolerancia, de equidad, que fue el feminismo. La homosexualidad, los transgéneros, los queer, los racistas, los negros, los indios, se han montado en ese tren que las mujeres propusieron. Es decir, sin ellas y sin el movimiento del feminismo, todos estos cambios para mí no estarían dando.
ellas abren a tan una apertura inmensa, y aquí viene pues todo lo que reclaman las gentes de las minorías, de los estatus, de las diferencias, etc. Entonces, creo que la mujer lo que reclamaba era ser igual al hombre. Y para reclamar eso tenía que ejercer de manera parecida al hombre. Entonces eso es lo que ha hecho, porque no tenía otro patrón de referencia. Si estoy equivocado, tienen la palabra, por favor. Entonces, el hombre se comporta de esta manera. Yo tengo ese patrón de identidad y me puedo comportar de manera similar. Y en uno de esos comportamientos, dijeron, el hombre lo que ha tenido a lo largo de la historia patriarcal son privilegios eróticos y sexuales. Nosotros queremos un pedazo de esa torta. Es decir, a nosotros el ideal femenino es de una mujer recatada, sumisa y virgen. Entonces dicen, no, nosotras, queremos tener unas expresiones en ese ámbito diferentes. Entonces, hasta ahí puedo llegar. Me gustaría construir esta segunda etapa apoyada por mujeres, los ideales femeninos de hoy. Porque yo puedo rastrear a María, Madre y Virgen como un ideal femenino impuesto por el cristianismo. Eso es cierto, eso no, es absolutamente evidente. ¿Cuándo se rompe ese ideal femenino? No hace mucho tiempo, doctor Omar. No hace 3 siglos. No, de ruptura, el que es a ser poroso. Entonces, hoy aquí asistimos. Entonces, creo que tendría que leer mucha literatura feminista, que hay una inmensa cantidad. Tendría que leer muchas mujeres que hoy descollan en todos los campos del conocimiento, del saber y de la vida, como para irnos aproximando un poco a eso. Uno de los elementos sustanciales que pueda servir de patrón fue cuando las mujeres hablaron de su sexualidad, porque la sexualidad femenina fue expuesta por los varones. Existen algunos datos, con mucho gusto se los comparto, por allá una Margarita de Valois que escribió a la manera de Boccaccio una obra maravillosa que se llama El Aptamirón. Yo le doy esas referencias. Mujeres que hablaban de su sexualidad, que eso no es luxo, son muy pocas, tal vez algunas inglesas de comienzos de siglo puedan encontrar 3, 4, 5 referencias femeninas, o 10 o 20, no las conozco. Hoy se las encontraría por montones. Entonces, uno de los momentos más interesantes fue la aparición del informe Haidt. ¿Ustedes conocen de esa historia? ¿No? Bueno, esta es una mujer médica que se dedicó a la sexología, se llama, está viva, Sharon Haidt, que estableció una encuesta para preguntarle a las mujeres de manera anónima, que le debían enviar a un buzón, aspectos de su sexualidad, bien profundos, cáusticos, mucho más. En serio la cosa. Mandó 10.000 encuestas y recibió 3.000. Y ella, con ese material, publicó el libro que se conoce como el informe Haidt, H-I-T-E. Es muy famoso, Sharon Haidt. Ahí, por primera vez, las mujeres hablaron de la sexualidad de ellas. Y dijeron una cantidad de cosas, que espero que lo lean, que son interesantísimas y alarmantes. ¿Puedo referirme a un par de cosas? ¿Les interesa? Dijeron esto que para mí lo más alarmante, yo, machista, hijo de madre machista, de padre machista, que la penetración vaginal no les era tan grata como los hombres pensaban. Y yo decía, y todo el esfuerzo,
que hemos dado en ese empeño, por Dios, para parecer tan vigorosos, tan masculinos. Por ejemplo, dijeron cosas como que el orgasmo femenino es muchísimo menos importante que la compenetración afectiva. Y yo pensaba en todo ese esfuerzo, todas esas preguntas insistentes, poniendo en juego la masculinidad, porque si ella no tiene orgasmo, pues yo soy mal polvo, así de fácil. Entonces, unos mitos interesantísimos, te refiero a dos, podría referirme a otras dos, perdonen de pronto el lenguaje un poco coloquial, pero más interesante. Y a raíz de ese libro aparecieron respuestas a ella desde la perspectiva masculina, que también son muy interesantes. Entonces, estamos en una situación en donde las mujeres empiezan a hablar de su sexualidad, de su erotismo, de su aspecto amoroso. Y nos empiezan a decir que hemos llevado un camino equivocado de siglos. Entonces, me parece muy interesante en lo que usted va a trabajar, que tenga voces femeninas a la lata. Doctor, creo que en eso Freud puede tener algo de culpa, en el sentido que decía que el placer clitoriano tenía que migrar, o sea, parte de la sexualidad madura al placer vaginal, ¿no? Una de las conceptualizaciones erradas del psicoanálisis clásico que pues se han visto, que se han refutado, ¿no? Y yo, pues, aprovechando el micrófono que estoy acá, no sé si alguien más se anima a comentar una pregunta. Pero sí quería también hacer otra en relación a algo que tocó relacionado con, pues, esos vínculos que hay entre lo patológico y lo erótico y lo sexual, ¿no? Sobre todo nosotros en psiquiatría. Precisamente esta mañana con los residentes estábamos viendo algo de historia de la psiquiatría en el Renacimiento, donde había un concepto que le denominaban el furor báquico, ¿no? Que una clasificación que tenían de lo que probablemente hoy llamemos trastorno afectivo bipolar, y entonces hablaban de furor poético, furor erótico, báquico, ¿no? Como una forma de explicar por qué ciertas personas en ciertos momentos podían tener una sexualidad elevada, que hoy en nuestras categorías modernas ya llamaríamos como la hipersexualidad que hay en la manía o la hipomanía. Pero pues a mí lo que me genera inquietud son esos límites, ¿no? De cuando lo erótico, lo sexual se patologiza, ¿no? Hoy en día hay una categoría que tampoco creo que es reconocida o sea en investigación, que es la de la adicción al sexo, ¿no? Que es una categoría que quieren también establecer como categoría nosológica psiquiátrica. Y uno ve que en los diferentes trastornos de personalidad también hay unos trastornos que los han caracterizado más por tener conductas sexuales como, pues, que la psiquiatría misma llama normales o anómalas, ¿no? Entonces quería preguntarle como usted qué opina de esas relaciones entre la sexualidad, lo erótico como una manifestación cultural y la patologización en la medicina o en la psiquiatría. Pues la otra tesis que hemos trabajado acá es que las categorías diagnósticas de la medicina y de la psiquiatría, por ende, no escapan al contexto sociocultural. El contexto sociocultural rige para imponer categorías sano y enfermo. Culturalmente la gente las trabaja fácilmente, y la medicina pues no puede ser ajena a eso entre normal y anormal. La implicación de la medicina en el contexto de la ciencia no escapa, nadie escapa a los mandatos de la cultura. La cultura está ahí, omnipresente, en todo momento, en todos nosotros. Y en la cultura determina la nosología psiquiátrica en muchos sentidos, mientras que podemos hacer algo mejor, el furor del que usted habla. Y pues hemos hecho diagnósticos.
Si tiene interés en ese aspecto, hay una obra que se llama Psicopatología Sexualis de Graf Ebing, que es casi contemporánea con Freud, que es comparado. Es sumamente interesante. Es como feo que le llamara atención. Efectivamente, Freud dijo: hay perversión de objeto y hay perversión de fin. El objeto es heterosexual, el fin es copulativo, vaginal. Lo que escape de ahí, no como prolegómeno, sino como fin, es pervertido. Eso está claro. No hubiera podido pensar distinto. Freud era un hombre de la época victoriana. Obviamente, no podemos decir, descontextualizar ni decirle, viste, y quitarle la historia encima. No obstante, ser ese sujeto se atrevió a decir que la cultura tiene una influencia enorme en la maestría de la cultura, que los niños tenían sexualidad, lo que le valió el repudio de la sociedad vienesa de la época. Se atrevió a decir que el fin propio del funcionamiento psíquico es la búsqueda de placer. Eso es atrevidísimo para la época. Es decir, yo creo que a Freud, si dijo 5 cosas equivocadas, dijo 50 extremadamente lucidas. A mí me gusta el Freud antropólogo, sociólogo, etodinámico. Toda esa apertura de la psique consciente en relación con la cultura y la sociedad, ya digamos como el psicoanálisis, como el tema del inconsciente, que me parece que hay los psicoterapéuticos otra cosa. Entonces estoy de acuerdo con usted. Hoy creo que nos podemos poner de acuerdo que hay conductas sexuales que son anormales. Es decir, la psicopatología sexual hoy sería distinta. Un elemento central es la aceptación del sujeto. Es decir, cualquier conducta sexual tiene que ser aceptada por la otra persona. En eso estamos de acuerdo. Para mí, como sádico, lo más exquisito que me puede ocurrir es encontrarme una masoquista. Estamos felices los dos. Entonces, ese es un tema, es decir, no que el otro proceda en contravía de la voluntad que haya. Así. El otro elemento es que para ese acceso tiene que ser una persona con una edad mental que le permita discernir. Entonces la pederastia sigue siendo objeto de muchísima inquietud y de muchísima preocupación. Y yo creo que está bien. Aunque pues hay voces que dicen que las niñas en ciertas regiones de 4 años, los padres, las bueno, yo creo que en el occidente de hoy la pederastia es anormal. ¿Cómo estudiar? El otro elemento que considero anormal es el concepto de hoy, que es la sexualidad asociada a la higiene. Es decir, hay que tener una cantidad de elementos en donde ese ejercicio tenga una connotación higiénica. Entonces, ¿con qué precauciones de higiene? Entonces, antes no se podía hombre con hombre, mujer con hombre, ahora sí se puede, pero sin higiene. Entonces, estamos en una oleada. Leía un reportaje: 53% de la sociedad occidental tiene, ayúdame, una enfermedad venérea. No es tanto la otra. La casuística de herpes, que la dialogamos, estamos estudiando herpes genital, 35%. Y no hablar de sífilis, clamidia, hemorragia, hepatitis A, B, C. Entonces yo sí creo que una sexualidad llevada de manera maniforme, sin elementos de eso, 3-4 caballeros o 3-4 damas en una noche, pues no lo patologicemos, pero sí por lo menos pongámonos alerta. Eso dice algo para mí. Pero no sé si es que ya soy un viejito machista, conservador.
Entonces, no sé, a la pregunta que me hace. Claro, como yo estoy inmerso en la cultura, pues tengo una opinión desde ahí. Pero sí creo que es algo que tenemos que estudiar a fondo, de verdad. La sexualidad, el erotismo, el amor, el desamor, el sufrimiento por desamor, esto que estamos hablando es objeto de la psiquiatría. Esto no es una rareza, eso nos pertenece a nosotros, en especial de América. Tenemos mucho que contar, más que otras personas, de esos asuntos. Entonces, sí, creo que hay cosas. Entonces, una muchacha, un muchacho de 22 años, ¿no es cierto?, homosexual, que se iba para un teatro de homosexuales, en una jornada matutina de doble película. ¿Todavía existe eso? De hecho, más uno, son dos películas en una, ¿no? Pagaba la boleta y veía dos películas, y era un rotativo, se puede quedar. El tipo entraba a las 2 de la tarde y salía más o menos a las 6. Y era un teatro homosexual. Había tenido sexo oral. Él era el que lo realizaba con 9, 10, 11, 12 parejas o 12 personas en un periodo de 4 horas. A mí me pareció que eso era normal. Y fue el primer síntoma de algo que después resultó ser una esquizofrenia, la primera manifestación. No es normal 14 actividades sexuales con desconocidos en teatro. Pues no sé qué opinen, o estoy muy bien. Diga usted. Digo, creo que Diego iba a hacer una pregunta. Sí, sí. Doctor, bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a estar acá y por traernos este tema. Partiendo de lo que acaba de decir ahorita, en nuestra región más occidental, han surgido o se han, digamos, como empezado a hablar un poco más del establecimiento de diferentes vínculos, hablando de las relaciones poliamorosas, hablando de las relaciones abiertas, lo que ha venido sucediendo un poco con las parejas swinger, con la constitución de lo que ahora son ya no una relación entre dos, sino una relación entre tres personas. Este tipo de situaciones, ¿qué cambios genera o cómo se podría ver desde este ideal erótico? Y si, por ejemplo, a través de la historia esto ha generado algún cambio desde esta visión, y usted cómo opina partiendo un poco del tema que trae en este momento. No es fácil, gracias. Lo miro así porque no, yo no tengo respuesta para parte de su pregunta. No he estudiado lo suficiente. Para mí es muy nuevo. Es como ver la mesa colocada patas arriba o estar frente a la más famosísima obra que cautivó el Museo de Moderno de Nueva York, el orinal de Duchamp. Como que yo entro ahí y veo un orinal y yo me pregunto esto, ¿qué tiene de artístico? Pues fue el artista francés invitado por excelencia, y es una figura del arte contemporáneo. Mire, para mí, el amor erótico tiene una primera fase de expresión, no el erotismo, sino el amor, la construcción ya amorosa, basando con el refinamiento que hablaba del erotismo al amor. Tiene una condición, pero si estoy equivocado, estoy equivocado. El amor erótico es posesivo. Punto. Tiene una connotación posesiva. Yo quiero el objeto
el sujeto de amor para mí y solo para mí. Yo no lo quiero compartir con los amigos, con las amigas, con conocidos, con fulanos. Hay un claro y definitivo sentido de posesión. Si esa posesión es anormal, puede ser. Pues estaríamos hablando de otra cosa. Si aprendimos el carácter de esa posesión como cultura y se puede cambiar, tendría que pensar en mi otro. Pero a mí de entrada, el sujeto de amor para mí, yo lo quiero solo para mí, en el plano erótico afectivo, pues no en todos los planos. Y por eso para mí, para este individuo, los celos, dependiendo de la magnitud, son normales, son consustanciales al amor. Cierto tipo de celos, no un cuadro celotípico. Es decir, aquello que yo quiero para mí, lo sé. Y cuando siento que hay una amenaza en que yo deje de ser el primero en esa circunstancia, pues me siento desplazado y respondo con los celos. Ese es un tema de la psiquiatría, los celos. Es absolutamente apasionante el tema de los celos. Entonces, para mí. Entonces, hay dos posibilidades. O yo estoy muy viejo y el poliamor es factible, o estamos diciéndole amor a un sentimiento que no tiene la intensidad de ese deseo de posesión. Pero entonces no sabría. Me encuentro en una encrucijada en ese punto. Pero creo que hay que analizar, porque si muchas personas hoy transitan por el sentido del poliamor y las parejas swinger. En las parejas swinger es que el carácter del deseo supera el sentimiento de posesión. Lo digo bien, me hago entender. Claro. Entonces está el deseo, el carácter del deseo se impone sobre el carácter de la posesión. Entonces ahí tengo una frase que utilizo ocasionalmente, creo que mi esposa me está viendo, salude si me está viendo, en que yo decía públicamente, yo no soy fiel por virtud, soy fiel por temor, porque como ahora si la hago me la hacen, entonces pues, me cuido, más bien, ¿soy claro? Es decir, está... Para nosotros sí, no dije para él. Para él. Piénsenlo y que lo que les digo es cierto. Es tal el deseo de posesión que la frente a la posibilidad de que ella me cambie por otro es un moderador de la conducta poderoso. Lo propongo en esos términos. ¿Qué tan poderoso? Entonces, resumo. Su pregunta es interesantísima. Hay que analizarla, hay que estudiarla. Hay que entrevistar a toda esta gente joven. Tenemos que conocer qué piensan. ¿No están? Ojalá tuviera vida para hacer algo así. Hay muchas cosas aquí que se abren, este nuevo mundo que nos ha abierto la equidad de género, es maravilloso. Cómo nos comportamos en él, qué cosas son anómalas, qué cosas son trastornadas. Es una atención para nuestro campo de acción en la psiquiatría. Nuestra neurología psiquiátrica tenemos que revisarla. Entonces, sí, son preguntas muy interesantes, pero me gustaría mirarlo desde el sentimiento de posesión. Me gustaría que alguien aquí que haya amado intensamente me dijera, no he sentido ese sentimiento de posesión. Es que es muy bravo, es muy bravo. Lo amando intensamente, entonces ya la cosa cambia. Lo que es que respecto también a la pregunta de Diego y en relación a los referentes culturales, yo hace no mucho me di cuenta que había hecho una lectura como mala del Banquete de Platón, sobre todo respecto al mito de Aristófanes, del andrógino, porque yo no sé bajo qué condición tenía la idea de
que lo que el mito decía era que ese ser andrógino, que era parte masculino y parte femenino, se dividía en dos, y entonces quedaba un hombre buscando una mujer, pero resulta que revisando, se hablan de tres seres, ¿no? De tres seres donde uno sí es mitad hombre y mitad mujer, pero otro es dos mujeres, otro es dos hombres, y al ser cortados por la mitad quedan una mujer buscando un hombre buscando un hombre, y una mujer buscando una mujer, como parte de ese anhelo y ese deseo de recuperar como la fusión en la cual los dioses, que Zeus, que lanza ese castigo. Y entonces me parece un referente cultural importante, porque para lo que nosotros en algún momento fue anormal, tenemos referentes milenarios donde era normal, ¿no? Dice usted la homosexualidad en Grecia. Perdone, no sé si tenemos tiempo. ¿Conocen el mito del andrógino? Levanten la mano los que no lo conozcan, porque el doctor puso intención de decir, estos muchachos están cerrados. Cuénteles el mito del andrógino para que los ponga en contexto. Bueno, el mito del andrógino es un mito que está en el banquete de Platón. Pues ese banquete de la naturaleza del tema del amor, ¿no? Entonces Aristófanes cuenta que en un principio la raza humana estaba pues dividida en tres de estos seres andróginos, en el cual, pues, como les decía ahorita, había mitad mujer, mitad hombre, pero los otros dos eran de naturaleza masculina y femenina. Y Zeus, uno de esos castigos que lanzaban los dioses cuando los seres humanos intentaban transgredir. Pero no eran seres humanos. Bueno, eran seres sobrenaturales, sumamente poderosos, porque se bastaban a sí mismos, teniendo ellos los dos sexos. Entonces, muy poderosos. Y como se sintieron tan poderosos y se envalentonaron, generaron una revolución y se le levantaron a los dioses. Entonces Zeus dijo, yo no me voy a aguantar que estos no vengan a darme aquí lecciones de nada. Llamó a Apolo, su subalterno, su hijo preferido, y le dijo, los vamos a dividir para restarles poder. Sí, ya no se bastarán a sí mismos. Entonces empezó la cuchillada. Hombre, mujer, hasta donde yo tenía referencia, pero gracias, era hombre, mujer. Sí, eso yo también lo rescaté la información sobre eso, porque también tenía la percepción que era solo hombre y mujer. No sé si ahí también está el imaginario de la media naranja, ¿no? De que hay que por buscar, supuesto, la otra mitad. Lo cual también es muy narcisista, ¿no? Porque una media naranja es otra media. Sí, es que el amor tiene mucho de narciso, porque yo he atraído por ese sujeto tan impactante. Dígame, ¿quién es más bella? ¿Quién es más linda, más simpática, más lozana? ¿Qué es el que habla? ¿Ahí? Dice Platón en el banquete, el amor nos hace ver el objeto amado con unas condiciones, unas características y unas cualidades que solo yo veo, porque uno le dice a los amigos, uy, hermano, mire este pronombre de viaje, me dice, está clarísimo, es lo mismo con ustedes, con los hombres, hay una exaltación de lo que... El hecho de ser amado por alguien tan importante, que haya reciprocidad, pues tiene un tinte narcisista inmenso, porque ella se fijó en mí, y se fijó en mí, no por nada, pues es una maravilla. Claro, entonces hay un tinte narcisista. Entonces los divide. Y al dividirlos quedan unos sujetos añorantes de su antigua unidad primigenia, que van a andar por el mundo lamentándose de haber perdido y buscando su mitad perdida. Entonces es una propuesta del amor como carencia. El mito del andrógino es una propuesta del amor como carencia. Yo busco algo que me complete, algo que me hace falta. Esa postura platónica es después revisada muy lindamente por Baruch Spinoza en su opinión sobre el amor. Pero bueno, metemos el amor como carencia. ¿Quién de los presentes, cuando ha perdido el ser amado, no ha sentido que le quitan parte de sí mismo? ¿De qué se trata el duelo amoroso?
pregunto, levante la mano de que no se haya sentido como que le arrancan parte de uno. Entonces el cuento platónico es muy lindo porque tiene mucho de realidad psicológica. Yo me interesé por el tema del amor erótico porque yo lo que veía en mi consulta era la desesperación, la tristeza, la nostalgia, el abrumamiento del desamor. No ser amado por alguien que uno ama es terrible. Entonces me empecé a interesar, bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo es que se creó esta imagen del amor romántico? Y de ahí pues me fui para el Cortés. Bueno, es ahí. Entonces, hay todo un historial que sería objeto como de sentarse a conversar otras cosas. Sí. Eric Fromm tenía también como esa noción de que el anhelo, el amor era el anhelo de fusión, como de fusión primigenia de cuál el... Claro, en el arte de amar de Fromm, pero bueno, él lo pone desde una perspectiva mucho más espiritual, ¿no? El arte de amar de Ovidio es más interesante porque era el arte de levantar y el erotismo de bate. Bueno, hay infinidad de referencias. Lo que quiero decir es, el amor, amar y ser amado, es una de las cosas más bellas que nos puede ocurrir como seres humanos. Y ese amor debe ser protegido, creo yo, ¿no? Entonces, ella o él, en el tipo de pareja, se debe ser sujeto de protección para mí y yo para él. Por eso me parece que ese deseo de posesión, tengo que estudiar el poliamor para tratar de entender cómo es que se determina ese evento. Ahora, ese libro de los avatares del amor, si no estoy mal, comienza diciendo, te amo, frase muchas veces dicha y expresada, que dice todo y no dice nada, porque cuántas veces uno ha dicho te amo, y era pues como para levantar un ratito ahí. Mentiras, no estoy amando. Amar, amar de verdad es otra cosa. Lo que pasa es que la frase se pronuncia como una inmensa ligereza. Lo que intentaba en ese libro era especificar en verdad qué es amar. Amar. ¿No? Entonces, pero el tema, claro, muy al lugar. Plantear ese sentido del amor como carencia. De que a mí me falta algo que tú completas. Es muy lindo, pero habría que estudiarlo con un trasfondo también como interesante. Porque ahí suceden otras cosas que desde la filosofía se han visto con determinados ojos. Bueno. Bueno, doctor, muchas gracias por esta charla tan alimentadora. Doctor, ¿dónde fue ya? ¿Ya fue? Es que me hizo pensar ahorita con lo que estaba hablando el doctor, ya no del comienzo de los avatares del amor, sino de una de las conclusiones del final, que me parece absolutamente relevante con esto que estaba preguntando Diego, y si mal no me acuerdo, dice así, en nuestra búsqueda de una conciliación entre los instintos más profundos y las obligaciones de la cultura, nos inventamos el amor. Sí, señor, gracias. Porque eso resume ahí buena parte de lo que se estaba discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.